Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Antes de nada, dejadme deciros dos cosas, solo dos cosas. La primera, esta noche ha llegado el día en el que regreso a Dragon Ball Xenoverse 2 en directo en Twitch. Así que os necesito a todos, tenéis el link en la descripción, estaréis viendo este vídeo y al ratito estaremos en Twitch jugando con todos ustedes al Xenoverse 2 de PC. Recordad que subí un vídeo la semana pasada en el cual íbamos a hacer un reto, y ese reto, pues bueno, pues os necesito a todos en ese reto para intentar completarlo y para intentar completar todo el Xenoverse una vez más junto a vosotros. Después de deciros esto, viene la segunda cosa, y es que esto es muy... Bueno, esta cosa... A ver, os he dicho lo del directo, pero esta cosa es bastante complicada porque nunca la suelo hacer. Bueno, en definitiva, en este vídeo dejadme todas las preguntas que queráis hacerme, porque pronto veréis en el canal un preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Responderme a las preguntas, bueno, ponerme las preguntas que queráis y yo seleccionaré las mejores y haré un vídeo de esas preguntas. Bien, bienvenidos al canal, bienvenidos a los secretos de Dragon Ball Z Kakarot. Muchos youtubers, mucho contenido de Dragon Ball Z Kakarot se ha desvelado y hoy vengo a dar los secretos, a enseñaros los secretos más importantes de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, en Twitch hemos jugado en directo a este juego, lo hemos completado, con lo cual estoy bastante contento del logro, de la hazaña que hemos tenido en cuanto a Dragon Ball Z Kakarot se refiere. Aún quedan muchas cosas por completar, o sea, es decir, me quedan recetas, me quedan objetos, me queda subir de nivel porque tengo Goku al 120 y creo que se puede subir aún más de nivel. Me quedan muchísimas cosas que iremos jugando en directo, pero esta noche quería jugar a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, vamos con los secretos. Uno de los secretos más importantes y que vais a encontrar en Dragon Ball Z Kakarot, no os voy a hacer spoiler, quiero que lo hagáis vosotros mismos, así que agradecería que en el chat no hicieseis spoiler. Voy a seleccionar a mis dos mejores personajes. Uno de los secretos, y el secreto más importante, que es a lo que vengo a este vídeo, habréis visto a youtubers como Rafa, compañero mío, que le mando un saludo y podéis seguirle, Rafita18, podéis seguirle, que hay muchos secretos de Dragon Ball, y uno de ellos es, pues bueno, pues el secreto que consigues cuando destrozas a los enemigos especiales. Los enemigos especiales son unos enemigos que, como habéis visto, selecciono el mapa, hay una llamita roja y son unos enemigos especiales que cuando vas al mapa y están allí con una aura roja, los derrotas, salen los jefes de ese mapa, y cuando derrotas a los jefes de ese mapa, tienes que ir completándolos todos hasta que sale una escena con unos personajes que salen en el Dragon Ball en el Dragon Ball Xenoverse 2 y que creo que os pueden gustar, sinceramente. No voy a decir cuál es ese secreto, quiero que lo hagáis vosotros mismos. Estos son los enemigos de los que os hablo. La verdad es que es brutal tener secretitos en Dragon Ball Z Kakarot, y que os va a dejar un poco raro. Os va a dejar un poco raro cuando lo veáis, porque, a ver, estos enemigos no tendrían que estar aquí. Están, significa que puede pasar algo en Dragon Ball Z Kakarot de PC o de PlayStation 4 con estos enemigos. ¿Puede ser alguna noticia? ¿Puede ser algo que comenten? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que esos enemigos están y que esos enemigos han venido para quedarse. Ese es uno de los secretos más importantes de Dragon Ball Z Kakarot. Hay muchos más. Mira, voy a coger esta receta, porque estoy completando todas las recetas y me va a venir bien. Receta menú de ramen. Vale, perfecto. Mira, y he pillado un... una monedita aquí. Perfecto. Si pillo receta, si pillo monedita, sería realmente genial. Tengo pendiente subir en el canal, que lo sé, la serie de Dragon Ball Z Kakarot. Lo sé, gente, sé que tengo que subirla. Voy a ver qué me cuenta este. Sé que tengo que subir la serie, no es que se me haya olvidado, solamente que, bueno, que me apetecía jugar esta noche al Dragon Ball Xenoverse 2 en directo en Twitch. Y bueno, todos los episodios de historia principal los subiremos aquí en YouTube de Dragon Ball Z Kakarot, batalla contra Freezer, androides, cositas de estas. Y luego nos iremos a Twitch a jugar los directos. Ya sabéis que Twitch es mi plataforma oficial de directos, por tanto, ahí me vais a poder encontrar. Y ahí vais a poder encontrar todo respecto a Dragon Ball o respecto a lo que queráis buscar, ¿vale? Haremos muchos directos en la plataforma de Twitch. Ahora tengo pensado pasarme el Resident Evil 2. Me apetece jugar al Resident Evil 2. Ya miraremos a ver si...
¡Ostras! ¿Podría ser un secreto esto? Bueno, uno de los secretos es que hemos encontrado al profesor Oak en Dragon Ball Z Kakarot. Esto no lo sabía. Esto me pilla de nuevas. Esto me pilla de nuevas. Tenemos al profesor Oak en Dragon Ball Z Kakarot. Increíble. Increíble. El secreto que os he comentado se consigue, obviamente. Mirad el secreto porque el secreto es brutal. Se consigue, obviamente. No tengo los ingredientes de esta receta. Voy a pillar esta receta también. El secreto que os he comentado tenéis que mirarlo, gente, porque es brutal. Tenéis que derrotar, como ya digo, a los enemigos de la corona roja, ¿vale? Y yo, que a lo tonto, me estoy quedando con todas las recetas. A lo tonto me estoy quedando con todas las recetas, ¿eh? No sé cuántas recetas tendré. Voy a ir a ver a Mulma. A Chichi. ¿Veis esos enemigos? Pues esos son los que os tenéis que cargar. Los que tenéis que eliminar para poder conseguir. Vamos a eliminar a otro. Ese final secreto. Cuando destrozáis a todos los enemigos, voy a ver si en este vídeo me da tiempo a destrozarlos, os saldrán los jefes del mapa. Derrotáis los jefes del mapa. Y al derrotar los jefes del mapa, pues bueno, pues ya conseguiréis lo que viene siendo, pues bueno, pues un secreto desbloqueado. Esto lo tenéis que hacer con todos los mapas. Cuando lo hagáis, os saldrá el deseo, el secreto. Y os puedo asegurar que os va a gustar. Os puedo asegurar que os va a gustar mucho. O sea, es decir, os puedo asegurar que os va a gustar mucho. Bueno, me han hecho. Además, dan bastante experiencia. Que también podrá tomarme una mega masa para subir de nivel antes. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Tengo aquí la mega masa. Mega masa. Otro de los secretos podría ser la mega masa. Pero ese es el más importante. Mega masa nivel 5. Vale, si me sube un 50% más la experiencia. Eso es mejor que el plato combinado ese que soléis recomendar, ¿eh? Esto es mejor que el plato combinado que soléis recomendar. 100% fake, no mega. Carne de lobo, vale. No me dan más recetas. Es que me gustaría pillar todas las recetas del juego. Quiero completar el juego al 100%, obviamente. Ya lo dije. Este, el Xenoverse, lo que sea, lo quiero completar al 100%. Y para ello, obviamente, necesito vuestra ayuda. Vale. Vale. Fuera. Hombre, es que estamos al 120 y pico, ¿eh? Al 120 y pico quitamos, ¿eh? Quieras o no, al 120 y pico, compañero, quitamos. Vale. Experiencia ganada, subida de nivel. Vale, vais a ver. Voy a ver si en este vídeo os puedo desbloquear todos los enemigos. Esto es lo que tendréis que hacer en el mapa y veréis el final secreto, que realmente es brutal. Yo pienso subir al nivel máximo a estos personajes. No sé cuándo. Lo haré en directo o lo haré, no sé cómo lo haré, pero pienso subir estos personajes de nivel porque creo que se lo merecen y creo que estos personajes tienen que estar completamente subidos de nivel, ¿vale? Tenemos a Goku al 121. Vamos a intentar derrotar a estos enemigos. Vale. No les doy con el Kame. Se los echo para afuera y no les doy. Ahora sí. Ahora sí. Epa, epa. Quítame a Hammer de la pizza, Howie. Vale, vamos a por el otro y saldrán. Creo que saldrán los enemigos. Estoy confiante. Estoy confiante yo, gente. A ver. No sé cómo están las cosas. ¿Qué le pasa a esta? Algo raro le pasa. Tengo que hacerlo de las comunidades también. Es que hay muchas cosas por completar en el Kakarot. Pero primero iremos a la versión de PC, como hemos hecho, y luego ya iremos a la de PS4. Mierda, no tengo aquí. No tengo aquí, vamos para arriba. ¡Carchofen! ¡Déjame!
Vale. ¡Carchofen! ¡Carchofen, déjame! Vale, ya estamos. Creo que subimos incluso otra vez de nivel, ¿puede ser? No. Vale, veis, hemos desbloqueado ahora los enemigos finales de este mapa. Con lo cual, realmente, tenemos un Cyberman, tenemos a Raditz otra vez. Y a Nappa. Los vamos a reventar, obviamente. Los vamos a reventar porque somos la Saiyan Squad y la Saiyan Squad unida jamás será vencida. Pero si hacéis esto con todos los mapas, os puedo garantizar que vais a encontrar un secreto realmente increíble. Vamos a abrir esta cueva. Tenéis un trofeo que es de abrir cuevas, ¿eh? Tenéis un trofeo que es de abrir cuevas, así que cuanto antes las abráis, mejor. Además tenemos una captura aquí. Perfecto. Voy a dejar ya el vídeo porque me enrollo. Me encanta estar con vosotros y que estéis conmigo. Pero me enrollo un montón y la verdad es que no quiero enrollaros. Vale, esta es la torre del rey Ox. Vale, pues como siempre, chicos, pues es un placer estar aquí con todos vosotros. Que sepáis que estamos en Twitch jugando al Dragon Ball Xenoverse 2 esta noche. Que le deis al botón de like, que me sigáis en Twitch, lo tenéis en la descripción. Y en Instagram, que tenemos una cuenta nueva donde me podéis seguir. Y espero veros esta noche en Dragon Ball Xenoverse 2, completándolo en PC. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme visto. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Pronto tendremos la historia del Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal. Así que os espero a todos, Saiyans. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.